Bueno, vamos a saludar a Marcelo Paciuto, es director de Dota. Dota, que se llama 208 Transporte Automotor, es la empresa que opera la mayor cantidad de colectivos de la Argentina. Son en total 73 de las casi 400 líneas que operan en el área metropolitana son de Dota, que antiguamente era la abejita. Me parece que ahora ya hay nuevas líneas que no tienen la abeja. ¿Cómo le va, Marcelo? Buen día. Buen día. ¿Cómo le va, María? Bien. ¿Son los de la abeja? Sí, sí, pero tenemos la abeja siempre. Lo tenemos, es un emblema por lo laborioso. La abeja es un emblema nuestro. Ah, porque yo pensé que algunas de las nuevas líneas que habían incorporado no tenían la abeja. O sea, todas las líneas que son de Dota tienen la identificación con la abeja en la unidad. Sí, sí, siempre le pusimos la abeja y la tenemos como referencia por laboriosa que es la abeja. Nos consideramos igual. Bien. A ver, ¿ustedes están en alguna conversación con algún gobierno? Porque hay, digamos, algunos subsidios que son de la provincia y otros que son del área metropolitana con Nación, que tenga que ver con la colocación de cámaras en las unidades. No, bueno, con respecto al tema de las cámaras, salió una legislación en el mes de junio del año 2021 que la firmó el secretario de Transporte. En ese momento no había ministerio, que fue Alejo Suplí, junto con el ministro de Seguridad, Berni, en la cual y también en la firma, justo anoche estaba mirando la información de esa época, en la firma también estaba el secretario de Unión, Roberto Fernández, para la instalación de cámaras de video, 4 por unidad, y se ponía en vigencia a partir del primero, 180 días después de la firma del convenio. Fue todo financiado y costeado por el gobernador Kicillof en ese momento. Nosotros lo que hicimos es cumplir con la reglamentación. Nosotros tenemos en provincia 671 colectivos y empezamos a instalar como marca la ley. A partir de los 180 días estaban instaladas, las importábamos, las instalamos, y el día de hoy que en las líneas provinciales las tenemos todas instaladas y funcionando. ¿Funcionando? La cámara, sí, sí, yo la tengo funcionando. De hecho, las cámaras no son, es una herramienta más, porque sirve para disuadir. Para compararte más o menos, María, es como la casa de Gran Hermano, el colectivo arriba. Cualquier movimiento, cualquier cosa, se ve la cara de cualquier persona. Si el chofer frena de golpe, también se ve la frenada. Si hay un accidente, se ve cómo ocurrió, porque en la trompa del vehículo hay una cámara y a veces es responsable el conductor, a veces no, a veces es una imprudencia de un peatón o de un transeúnte. Ahora, esas cámaras que están funcionando, nosotros hablamos ayer con Donofrio, el secretario de Transporte, ministro de Transporte Kicillof. Lo que él decía es que funcionan, pero no emiten esas imágenes a ningún lado porque no tienen los chips ni la tecnología 4G. Yo lo escuché una parte del reportaje y la realidad es que el ministro está hablando de 3G, 4G, tecnología artificial, no sé por dónde anda el ministro. Yo le hablo de la realidad, lo que sucede. Yo a la noche, si quiero ver un vehículo, bajo en un pendrive en el DVR y miro el vehículo todo el día, es todo lo que sucedió. Yo lo tengo a diario esa información. Si hubiese ocurrido en un vehículo de mi empresa, yo podría decir, y se identifica la cara, lo que hace el conductor, lo que hace todo el pasaje. Pero no hay un centro de monitoreo, o sea, tengo que ir a ver el pendrive. O sea, la idea es, funciona preventivamente si hay alguien observando, justamente, el ministro había mencionado la inteligencia. No, tiene un botón de pánico, que en el caso de usarlo, llama al 911. Muy pocas veces lo usaron choferes de nuestra empresa. Por lo general, se hizo disuasivo eso. Y si hay algún chorro, no sube un colectivo que tiene cámara. Busca otro colectivo o busca bien. Funciona mejor, digamos. Otro. Funciona efectivamente como un disuasivo. ¿Y cómo me doy cuenta yo que hay una cámara? Se sube el colectivo arriba del chofer. Hay un visor como una pantalla LED. Y tiene las 4 cámaras ahí y la puede ver un pasajero si quiere. Está identificado. O sea, yo no me subí nunca a un colectivo que tuviese cámara. Pero... Ahora, la consulta, porque digo, no me quedó claro. ¿Es? ¿En provincia? Paciuto, ¿cómo le va? Soy David Cayón. La imagen del colectivo, de su colectivo, ¿va a un centro de monitoreo suyo y lo puede ver en ese momento o se guarda en un disco rígido y usted tiene que ir a buscar esa imagen en el disco rígido? Yo hoy lo veo en un disco rígido donde busco a la noche el colectivo o la necesidad que yo tenga.
Ok, ¿y esa imagen no se la podría mandar se la podría mandar a un centro de control para que sea online? Digo, por ejemplo, si la provincia... Eso estaba previsto para mandarte un centro de monitoreo que no se terminó de realizar. Pero las cámaras me funcionan de esta manera a mí hoy en día. A ver si le entiendo, Paciuto, porque usted digo, sabe el contenido de la nota de ayer. O sea, mi pregunta al ministro era que había 2.500 millones de pesos que se habían entregado en concepto de subsidios. Bueno, y que no estaban ni funcionando ni estaba el centro de monitoreo funcionando. Ahí es cuando él habló de que faltaban los chips. Usted lo que dice es, bueno, empresa cumplió, las demás empresas no sé qué hicieron, eso es lo que usted está diciendo. Yo cumplí, yo hablo por mí. Y el ministro, si hay una ordenanza firmada de junio del 2021, había mucho tiempo para controlar y rectificar si no lo habían instalado. Ahora, debido a lo que usted a lo mejor, al punto que podemos llegar es hoy, el transporte está subsidiado, pero el subsidio es escaso, no dan los montos para manejar el sistema. De hecho, hoy estamos esperando que entre un subsidio para poder pagar sueldo mañana. Si no, el fin de semana yo calculo que el transporte urbano va a estar parado, porque no tienen fondo las empresas. Las empresas son empresas, en algunos casos nosotros tenemos alrededor de 4.000 colectivos y es una empresa que trabaja de otra manera, porque creció de otra manera y tiene una administración diferente. Pero hay empresas de componente, empresas de 100, 150 colectivos, que hace 4 o 5 días están trabajando con gasoil financiado por YPF. Y si no entra dinero hoy, no da. El subsidio es escaso, el boleto es mínimo. María, recién para hablar con ustedes, paré en una estación de servicio a tomar un café, porque había quedado con el productor que me iban a llamar. Pagué un café 680 pesos y una barrita sería el 120. El boleto vale 40. Uh-huh. Está colapsado el transporte. Sí, está bien. Se va a generar un... Sí, no entiendo. Entiendo. Y es un sistema que se basa en el subsidio a los empresarios y no eventualmente al pasajero que lo necesita. Claro, y entonces claro, es un claro, sistema que la gente lo padece por la calidad de las unidades, por la poca frecuencia, porque uno de los efectos de todo este sistema es que las empresas recortan frecuencia. Pero déjeme que déjeme que le pregunte esto. Usted habla de Dota y habla de que el gobierno de la provincia había acordado con Roberto Fernández. Hemos visto además emerger a lo largo de todo esto una interna que evidentemente tiene el gremio de la UTA, que es la de los colectiveros, y ustedes aparecen asociados a Bustunduy, que es el, digamos, sindicalista que le disputa algunas seccionales y la conducción a Roberto Fernández. ¿No es así? No, nosotros no tenemos socios, tenemos empleados. Los empleados eligen el secretario gremial que quieren. Está bien, pero ustedes... Y eso se eligen. La nosotros, contraparte gran, sindical gran, que ustedes... Gran cantidad de nuestro personal sí. Está con la conducción de Bustunduy. Pero nosotros Bustunduy, no elegimos. Nosotros, y ustedes... ¿Ustedes tienen empresa de colectivos también? Digamos, ¿tienen algunas de las unidades, construyen las unidades, tienen alguna pata en la industria automotriz? Nosotros tenemos una unidad de negocio que es una carrocería, que se llama Todo Bus. ¿Qué se llama? Del sistema. Todo Bus. Todo Bus. Que carroza, sí, carrocería. Carrocería. Nada más. O sea, los chasis no son, los compramos, son proveedores. Ok, o sea, porque da la sensación de que las unidades que están con Roberto Fernández tienen una marca de carrocería y las unidades que están con Bustunduy están con Dota y otra marca de carrocería distinta. Nosotros en el mercado hace años el grupo no compró una marca que se llama Grale, que viene de Brasil, sí. Y compró esa marca y el negocio nuestro pasa por la unificación de marca y unificación de carrocería para bajar costos. Nosotros somos tercera generación. Como me llamó tu productor, le dije yo a las 6 estoy saliendo de casa y trabajamos hasta las 9 de la noche. Y los socios principales, o sea, presidente y vicepresidente de la empresa María, tiene uno 80 y el otro 73 años y a las 7 de la mañana están en la empresa. Somos gente de trabajo, crecemos y le damos trabajo a 12.000 personas, las que están totalmente al día y en impuestos. Y los mejores vehículos del mercado son los que ponemos nosotros en la casa. ¿Qué son? Ahora de ahí, sí. Los que ponemos nosotros en la casa. Ahora de ahí, que los costos no dan para el sistema, es otra cosa, no dan. Yo te hago una sola cuenta, María. No dan los costos, pero se ve que es un negocio, porque, cuando hay evidentemente se tiran acusaciones, de alguna manera, entre Fernández y Bustunduy, que pertenecen a distintos grupos, o que tienen, digamos, trabajan en las compañías con distintos... Bueno, pero, María, sí.
Butindui no tiene manera de elegir porque nosotros somos los dueños y ponemos chance. Lo de Fernández no lo conozco en su vida. Si él trabaja... No, Butindui creo que dijo que Fernández estaba vinculado a la carrocería Mercedes-Benz, ¿puede ser? No, es chasis Mercedes-Benz. El chasis. Alguna concesionaria, bueno. Eso es ¿alguna concesionaria? No, no, bueno, sí, sí. ¿Cómo es lo de la concesionaria? ¿Me lo tira así y lo deja pasar? Hay una concesionaria muy grande que financia el transporte, que se llama Colcari de Mercedes-Benz. Vende el producto Mercedes-Benz. Y bueno, pasa por ahí. Colcar. Colcar, sí, una concesionaria muy antigua que vende colectivo. Okay. Nosotros tenemos otra marca. Butindui no tiene... la única relación que tiene con nosotros es trabajador-empresario. No tiene ninguna opción de elegir marca porque las marcas y los colectivos lo eligen los dueños. Así que, por lo tanto, lo nuestro no tiene nada que ver con bien. Si hay algo entre Fernández, Volcán, Mercedes-Benz, no sé, esa historia es de ellos. Yo lo único que les quería plantear, ya que nos vamos y aprovecho el llamado, y en Capital, no alcanza. Que los subsidios no alcanzan, eso está claro. ¿Y en Capital hay cámaras? Le hago esta última pregunta, perdone. No. En Capital hubo en un momento, puso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero quedó medio descontinuado el tema con el control, porque creo que la empresa que la había instalado después no renovó con el gobierno de la ciudad. ¿Y las áreas, las metropolitanas, las que entran y salen de Capital, tampoco tienen cámaras? No, Suburbana 1 y Suburbana 2, que entran y salen en el Distrito Federal, no es obligatoria las cámaras. Nosotros estamos comprando, ahora eso hice una importación. Ah, es de provincia la legislación. Bien. Claro. Marcelo Paciuto, director de DOTA. Gracias, Marcelo. Muy interesante. De nada, cuando quiera me llaman. Gracias por llamarme. Hasta luego. 3 minutos para las 7 de la mañana. Llegó el momento del ahorro de Supermercados Día. Además, digitalizate con la app Club Día y obtenés más beneficios.